Bueno, este proyecto empezó en diciembre del 22, como contaba Susana, después de varios eventos, ferias, venta de bonos, mesa navideña, logramos adquirir gracias a por medio de la fundación que tenemos, conseguimos una subvención, este equipo que previene la ceguera infantil. Se sabe que los chiquitos entre 3 y 4 años es cuando empiezan a desarrollar los diferentes tumores en el cuerpo y uno de ellos puede ser en la visión. Así que este equipo lo que hace es prevenir eso y dar un diagnóstico de cómo tenemos nuestra visión. El uso de las computadoras, de los celulares en distintas edades va afectando lo que es la visión y lo que hace es, como decía Susana, hacemos una prevención, un pesquisamiento. Es un equipo que viene de Alemania. Tengo el orgullo de que en el distrito 3, en el cual estoy este año como gobernadora, solo 3 clubes de leones lo tienen, y pensemos que el distrito 3 es desde la cuenca del río Salado hasta Ushuaia, casi media Argentina hay solo 3 equipos y en la provincia de Buenos Aires es el único. Así que súper feliz de que mi club lo haya podido adquirir, pese a que los problemas políticos del año pasado lo dejaron trabado, él mismo había llegado en el mes de agosto y recién lo pudimos sacar de la aduana en el mes de marzo, más todos los trámites, logramos tener una capacitación el martes en Buenos Aires con especialistas de Alemania donde nos explicaron cómo es el sistema y cómo es su uso. Así que bueno, hoy lo estamos presentando a los demás leones, los capacitaremos a ellos también para que cuando empecemos a recorrer las escuelas podamos dar un diagnóstico y como ustedes vieron es algo que no tocamos a los pacientes, es a una distancia de 1 metro, no se utilizan gotas, así que bueno, no es ofensivo para los chiquitos. ¿Cuál es la inversión que hizo el Club de Leones para obtener este equipo? Mira, eso tenía al principio un costo de $8,800 más IVA. Después se le agregó el impuesto de la tasa salud que se implementó el año pasado, más el impuesto país. Terminamos abonando en total $15,720.